Muy buena música. Viajeros, y ahora el turno es para Los Beach. Estábamos en Nativa Bambú, era un lugar más de música crossover, no tanto a mi estilo, pero creo que este sí es mi estilo. Es música electrónica y es la mejor fiesta conocidísima acá en este lugar. Recomendadísimo, tiene unos espacios y mucha arte, como se pueden dar cuenta. Cada rincón de este lugar está bien decorado y la música es lo mejor, ¿no? El sitio es espectacular. Si vienen a Montañita, no dejen de venir a Los Beach. Además tiene una filosofía bacanísima. Todo relax, todo el mundo es una familia, todo el mundo comparte entre todos. Es muy bacano. Hoy estamos en modo pause porque ayer estuvimos de rumba en Los Beach como hasta las 6 de la mañana y quedamos como muy trasnochados. Por eso empezamos a grabar a esta hora, ya son las 6 de la tarde. Hoy nos despertamos tarde, hicimos mucha pereza, literal no hicimos nada. Pero llegamos a este nuevo hotel, Nativa Bambú. Nosotros les dijimos que les íbamos a mostrar las mejores formas de hospedarse, de comer, de rumbear acá en Montañita. Y esta es una, Nativa Bambú, un ecolodge que hay acá en Montañita, y de verdad que es uno de los mejores que hay. Es una excelente opción en relación calidad-precio. Tiene un mirador en la parte de arriba, que ya lo van a ver ahí, donde hay una piscina y se ve la ciudad de una manera increíble. La piscina tiene vista infinita también. Bueno, viajeros, y les voy a mostrar esta belleza de habitación que nos han dado acá en Nativa Bambú. Vean esta belleza. Amo la cama. Gigante, y todos esos detalles en bambú. Y creo que lo mejor de esta suite es la vista tan privilegiada que tenemos. Vean. Estamos muy contentos hoy porque después de 4 días en Montañita, por fin medio se asomó el sol por ahí. Por fin tenemos la oportunidad de meternos al agua y de aprovechar todas las actividades que con sol se pueden hacer en este lugar. Y aquí en Nativa Bambú, lo mejor es la piscina con vista infinita. Vean. Además, los cócteles son buenísimos. Salud, Dani. Salud. Creo que hoy no ha sido de esos días con los que cuento con tanta suerte. Me siento un poco frustrado por lo que acabo de pasar. Se nos cayó el dron en la piscina del hotel donde estamos. Y de verdad me siento súper mal porque era yo el que lo estaba volando. No, nada que hacer, ya pasó lo que tenía que pasar. La frustración es mucha, pero bueno, hay que seguir. Hace parte de las situaciones y momentos que se afronta a la hora de viajar. De todo se aprende. Para botar esa tensión que nos causó lo que está diciendo Dani, el accidente con el dron, pues hemos decidido hacer una de las actividades también que son infaltables en este lugar, que es el surf. Bueno, y como ya les habíamos dicho, Montañita es muy conocido
por toda la onda surf que hay en este lugar. Y estamos hoy aquí con la gente de Brothers Surf. Es una escuela de surf muy conocida acá, que nos van a explicar y vamos a tener la experiencia con ellos. Y nuestro amigo nos va a contar un poco acerca de lo que es el surf y la onda surf aquí en Montañita. Bueno, el surfing es todo aquí en Montañita, ¿no? De hecho, Montañita, la historia de Montañita comienza con el surfing, que como tú puedes ver hacia allá a la punta, pues esa es la ola emblemática de Montañita, que funciona normalmente con los sueles del sur o del norte. ¿Ya? Ya. Esas son las ondas. Nosotros justo ahora vamos a entrar ya en la época que vienen los nortes. Comienza a ponerse el mar más caliente de lo normal y las olas también son mucho mejores con los nortes. Son más perfectas, más verticales las olas tienen mucho más potencia. Igual los sures son bastante potentes. ¿Ya? Montañita es una playa que se puede surfear los 365 días del año. Hoy por hoy, la meca del surfing en el Ecuador es Montañita. La ciudad, una de las ciudades surfing o de las ciudades surfer del mundo, en América solamente hay tres. Y una de esas es Montañita también. Hasta aprender a surf no necesita mucho, ganas. Necesitas las ganas de tener. Lo que se va a hacer siempre es como una clase de principiante, ¿no? Es una clase segura donde se te explica cómo va a funcionar la teoría, el ejercicio. Hacemos unos 20 minutos de teoría en la arena, práctica. Y después de eso, pues vamos al agua, ¿ya? Bajo la instrucción, obviamente, de instructor que va a estar al lado tuyo ayudándote. Y al final, pues, la clase siempre dura de hora y media a dos horas, dependiendo las personas. Generalmente los últimos 30 minutos de la clase, pues ya es lo que más es free surfing. Ya todo el mundo está cayéndose a pedazos, todo está mal, tú estás bien. Tú estás tranquilo, tú estás concentrado, tú sabes que en algún momento vas a salir de ahí. Así mismo el surfing, paciencia, serenidad, tranquilo, nos ayuda a calmar, a hacer nuestras cosas, paso a paso. El surfing es un estilo de vida completamente diferente al de la ciudad. Estamos acoplados a la naturaleza, nos gusta ser parte de la naturaleza en una ola. Bueno, parece que estamos listos, ya con un poco de la práctica e información más clara. Vamos al agua. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. What's left? The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. Último día en Montañita y la verdad no nos queremos ir. Este pueblo nos encantó porque tiene una energía muy bacana, muy especial, ¿no? Todo aquí es especial, la playa, la gente, cada calle, cada lugar, cada negocio tiene su energía muy bonita y de verdad que nos ha cautivado mucho. Último día ya nos vamos, pero volveremos. Seguro volveremos, es un lugar para repetir. Bueno, viajeros, ya nuestro último día en Montañita y no nos podíamos ir sin probar la deliciosa comida del restaurante de Nativa Bambú que se llama Originarios, que está dentro del hotel. Muchos de sus platos son elaborados con plantas y con especias que ellos cultivan aquí mismo dentro de su huerta. Y la especialidad es comida de mar que se ve muy deliciosa, ¿no? Sí, se ve exquisita. Sin más que decir, los vamos a dejar porque estamos hambrientos y ya queremos comer. Para los que son nuevos en nuestro canal, bienvenidos. Espero que les guste mucho nuestros videos de viajes, nuestras aventuras. Mi nombre es Daniel. Yo soy Eric. Y esto es un par de viajes. Hasta la próxima. No olviden suscribirse, darle like al video y compartirlo. Chao.